Daisy Velasco es una estudiante de arte venezolana que aprovechó el paro universitario en su país para atravesar la frontera por Paraguachón y llegar hasta Valledupar a realizar lo que más le gusta, el arte en todas sus manifestaciones. Todo se complementa. Si yo hago una acción corporal, yo me visto y me veo como mi pintura. Cuando pinto solamente, pues no me visto y me veo como mi pintura, pero también es una acción. Velasco ya está en sexto semestre de arte en la Universidad de los Andes de Venezuela. Vino a Valledupar para conocer la ciudad y hacer las demostraciones artísticas en las intersecciones semafóricas. Hay algo que me dice, bueno, en Valledupar hay arte y hay gente que tiene la sensibilidad para proyectarlo. En promedio se gana 40.000 pesos cuando trabaja todo el día, lo que le alcanza para pagar los 15.000 pesos diarios que le cobran en el hotel y la alimentación, aunque muchas veces la mejor paga es una sonrisa. También es de dar, o sea, te doy una alegría en tu día estresado de que tienes que ir al trabajo siempre, todos los días, el calor, el trajín del día, y yo te doy un poquito de arte y tú me sonríes y eso es bueno. Daisy ha encontrado que los vallenatos se sienten muy orgullosos de su cultura y lo que más le llama la atención es que llevan la música en la sangre. Ella cree que viajar le permite conocer nuevas culturas y personas, lo que enriquece su formación. Pasé y me di cuenta de que era la inauguración, la del grito, de la gritería del colectivo. Me pareció muy interesante y aparte de que buena suerte así de que llegué. Y de una vez vi que cuál es el movimiento artístico que se está planteando aquí, que hay, y habían, hubieron obras muy interesantes. En la calle está su alegría y en el arte su pasión. Así es Daisy Velasco, una mujer llena de historias que transforma unos trapos en finos movimientos artísticos con los que se gana la vida. El amigo va a colaborar. Muchas gracias. El amigo, muchas gracias, gente bonita.